después de un largo y emocionante viaje. Llegó uno de los momentos más esperados en mi vida. Por fin pude conocer y ver en primera persona el increíble trabajo del Dr. Kukia Tantiratam con sus plumerias. Por favor, acompáñenme en este viaje. Ubicado en Tailandia, es increíble cómo en estas tierras y en medio de estos lagos donde antiguamente se cultivaban naranjos, Dr. Kukiat lleva adelante una colección de gran valor para los amantes de las plumerias. Kukiat ha logrado combinar sus propios híbridos con muchas otras variedades de colección que pude capturar en plena floración y para mostrarlas a continuación. Por supuesto, tiene muchas más variedades que no fueron creadas por él, pero claramente yo vine para centrarme en mostrar sus híbridos de plumerias disponibles a nivel de floración para el momento de grabar este vídeo. Toda la propiedad tiene una extensión aproximada de 200 acres. Unas 80 hectáreas, y donde Kukiat demarcó varias zonas para sus plumerias. Visité la zona de plumerias tipo dwarf, o plumerias enanas, de las cuales solo pude grabar estas tres en fase de floración. Esta zona que rodea este lago tiene varios de sus seedlings. Algunos de ellos aún no tienen nombre, como por ejemplo este. Pude además apreciar esta bella plumeria amarilla creada por Kukiat y llamada Rapunzel. Estáis viendo en pantalla la zona de reproducción de plumerias del Dr. Kukiat. Aquí ubica sus plumerias injertadas, así como los esquejes en fase de encallado y esquejes enraizados ya plantados en macetas. Dr. Kukiat envía plantas y esquejes una vez al año a Estados Unidos y para su venta a través de la web de Brad Buds and Blooms. Tuve además la oportunidad de intercambiar ideas con respecto a su técnica de injerto. Llega el momento que todos estaban esperando. Es el momento de ver los espectaculares híbridos de plumeria de Kukiat Tantiratam. Thank you.
En esta área del jardín, Kukiat cuida y controla cientos y cientos de seedlings, de los cuales saldrán nuevas variedades para ofrecer al mundo. Thank you.